Yo soy Agus y en el video de hoy estoy en un fondo distinto. Y es porque estoy en la casa de Fran, vine para acá a hacer algunas fotitos y aproveché para grabarles este video. En este video les traigo mis esenciales de invierno. Es un video que a mí me encanta hacer porque la verdad es que me encanta el invierno, pero tiene como sus cositas particulares y tenemos que prepararnos. Así que les voy a estar mostrando mis esenciales del invierno, cómo me preparo yo en el invierno, que no me puede faltar de make-up, de cremas, de ropa, de un montón de cosas. Así que ahora les voy a estar contando. Pero antes, si no estás suscrito al canal o si sos nuevo por acá, te invito a que se suscribas en el botón que está acá abajo que dice suscribirse. Así que cada vez podemos ser muchos, muchos, muchos más. También te invito a que me sigas en Instagram, que ahí les estoy comentando. Pongo fotos todos los días, les hablo por ahí y nada, si no podemos conocer más, anda a seguirme por allá. Así que vamos con el video. Bueno, este video lo vamos a separar en secciones. Primero les voy a estar hablando de lo que más nos gusta en este canal, que es el makeup y el skincare, maquillaje y cuidado facial o del cuerpo. Mi primer esencial, esencialísimo, esto no me puede faltar en el invierno, es una buena crema hidratante. La que estoy usando ahora es esta de Garnier, de se llama Hydrating Day Care. Esta yo la traje de Chile, pero no sé si se podrá conseguir acá. Les voy a estar dejando algunas otras recomendaciones. Yo tengo la piel muy 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 seca y esta me viene bastante bien este invierno. Lo próximo es una crema de manos. Les voy a estar mostrando la que uso yo. Es una de Natura, la línea Ecos, si no me equivoco. Y de manera, yo tengo las manos demasiado secas. Si me siguen hace tiempo, ya saben que tengo las manos muy, muy, muy secas. Pocas cremas de mano que me hizo efecto. Así que esta está recomendadísima. Sé que Natura es un poquitito caro, porque a mí también me parece un poquitito caro. Pero realmente, si tienen las manos muy, muy, muy secas, se las super recomiendo. Otra cosa fundamental para mí en el invierno es el agua termal. Esta la estoy usando hace un montonazo, la encontré una vez en un 2x1 y desde ahí que no la dejo de usar. Es de la marca Formuli Piel, si no me equivoco. Me encanta esta porque me la aplico después de la limpieza diaria facial. Me la aplico antes de dormir y te refresca la piel, hermosa. También me la aplico antes y después del maquillaje en forma de primer y para sellar. Y la verdad es que me funciona perfecto. Lo último en tema de cuidado facial son las mascarillas. Las mascarillas la verdad que las descubrí hace muy poco. Yo he utilizado algunas, pero la verdad es que últimamente me vienen encantando. Las últimas que estoy probando son estas de Todo Moda, que la verdad es que me fascinaron. Probé hasta ahora la rosita y tengo otras más para probar, así que cuéntenme si quieren saber, que les cuente más sobre estas mascarillas. La rosita me encantó porque es hidratante y lo bueno de esto es que las puedo usar varias veces. Así que nada, es reutilizable. Esto, a ver, a mí me funcionó porque se conservó súper súper bien. Uno de ustedes me dijo que las conserve en la heladera y súper cerraditas. Así que eso fue lo que hice y la verdad es que me encantan. Además de que el precio es muy muy bueno. Y hay para distintas ocasiones. Les voy a estar mostrando las tres, los tres modelitos que vienen. Y bueno, cada uno se adapta a cada persona. El último tip para el cuidado de la piel en el invierno es tomar agua. Yo esto, la verdad es que no lo creía, yo tomaba súper, súper poquita agua. Y yo le decía a Fran, ¿por qué tenés las manos tan hidratadas? Y yo tenía las manos asquerosas, me molesta que me toquen en el invierno porque tengo las manos súper, súper secas. Y me dijo, toma agua. Y yo, agua, sí tomo agua, pero tomo muy poca. Me dice, yo tomo agua todo el día. Y lo probé y le juro que se notan los cambios menos de una semana. Es muy cierto que hay que tomar agua para hidratar el cuerpo, así que de ahora en más, la verdad es que ese es el mejor remedio de todos. Así que si tienen la piel seca, además de que el agua es saludable para todo, si tienen la piel seca se la súper recomiendo, tomen mucha mucha agua durante el día. Pasando a lo que es más el maquillaje, la verdad es que para el invierno hay dos cositas de maquillaje que no me pueden faltar. Además de una base que me hidrate un poquitito la piel, pero eso es para cada tipo de piel. Los bálsamos no me pueden faltar, tengo un montón de bálsamos porque también se me súper secan los labios. Me encanta tener muchos bálsamos, me encantan los que tienen colores, los que tienen formas. Tengo los de Nivea para el sol, tengo de Nivea que tienen un poquitito de brillo. La verdad que mi favorito es este de Nivea, que es color rosita porque te deja un tono rojo en los labios. Y nada, la verdad que me encanta, además de que hidrata súper súper bien. Ese es el que uso para todos los días. Otra cosa fundamental
a vender en el invierno son los labiales oscuros. Les voy a estar mostrando mis favoritos. A mí la verdad es que ahora me está dando por los tonos más nudes, así que utilizo los rositas tipo mauve o los colores mocha. Y siempre un violeta, un tono bien bien oscuro para la noche, es infaltable en el invierno. Así pasamos a las cosas más de ropa y accesorios. Primero les voy a estar mostrando esta estufita que necesito que vean cómo funciona. Es una estufita, me la mandaron desde la página Puro Diseño, es que está en el shopping Patio Olmos y en el shopping Nuevo Centro. La verdad es que me encantó, al principio dije ¿qué es esto? ¿De qué se trata? No entendía nada. Está muy buena y les voy a estar mostrando el funcionamiento. Tienes que apretarle un botoncito y la estufa se pone súper súper caliente. Dura yo creo que aproximadamente más de media hora, o sea es increíble lo que dura. Y digo, es una pavada, pero no, realmente es súper útil para calentarse las manos. Me imaginé para llevarla a la facultad, pero ahora estoy acá, si no es por suerte. Está muy muy buena para calentarse un poquitito. También me la ponía acá en el cuello porque tenía todo súper contracturado, porque al estudiar tanto con el cuello haciendo esfuerzo para abajo, la verdad es que me vino súper súper bien. La verdad es que me encanta, además de que es reutilizable. Una vez que se va calentando, se va poniendo durita como si fuera hielo, pero no frío obviamente, y la tenés que hervir en el agua y se vuelve a hacer líquido para que otra vez puedas presionar el botoncito y puedas calentarte de nuevo otra vez. A la ropa, lo primero esencial, yo no puedo creer que viví toda mi vida sin esto, es una bata. Esta bata que les voy a estar mostrando ahora, que es mi bata, que seguramente ya me la vieron, esta la compré en Chile, es súper súper suavecita, la verdad es que me encanta, realmente me pongo el pijama y me pongo esa bata y no me entra ni un gramo de frío. Yo lo usaría todo el día, pero bueno, nada, no se puede. Tengo pensado comprarme otra como para tener dos, para cuando esa la lavo, tener la otra, porque realmente es hermosa. En mi casa mi mamá se pelea conmigo para tenerla la bata porque es genial, realmente es genial. Pero ahora sí, pasando a ropa, me parece fundamental los pullovers. También son otra cosa que descubrí este invierno. Te pones un pullover abajo de lo que tengas puesto. Si no te gusta el pullover o no te combinan, porque me pasó que tenía que poner un pullover rojo y tenía borseos rojos, entonces lo que hacía es ponérmelo abajo del buzo, de la campera, de lo que sea que tengo. Realmente la lana es lo mejor de esta vida para el invierno. No te pasa frío, o sea, real, pruébenlo. O sea, seguro todos lo saben, pero pruébenlo. Otra cosa que me encanta este invierno son los bufandones, como este que tengo puesto acá, que yo, que lo tengo como si fuera una simple bufanda, pero si la abro es súper súper grande. Esta yo la tengo hace un montón de tiempo y también me gusta usarla así. La verdad que está súper súper linda. Esta me costó súper barato, pero ya tiene sus añitos. Esta la compré en un chino, yo creo. Pero ahora están por todos lados. Lo que les recomiendo es que busquen precio, porque se están abusando un poquitito. La están vendiendo como en 700 pesos y yo no voy a comprar una bufanda en 700 pesos. Pero nada, se consiguen más baratas. En toda moda casi siempre hay descuentos, así que aprovechen. Ahí, por ejemplo, les tiro ahí un datito. No dejemos que se abusen con el precio de algunas cosas. Una cosa que es súper tendencia este invierno y que realmente me parece que no puede faltar son los buzos o las camperas estilo Teddy. Teddy por el osito, yo supongo. Yo tengo este rosa que me lo estuvieron viendo un montón. No solo que es súper súper lindo, además de que no me salió demasiado caro, creo que me salió 800 o 700 pesos. Es una campera súper súper abrigada. Realmente yo me lo hubiera comprado más grande para ponerme más cositas adentro, pero es súper abrigada. O sea, yo no sé qué tiende. Las cosas suavecitas como que son muy muy abrigadas. Este me encantó, el mío rosita es súper lindo. Pero vienen en todos los modelos, vienen en buzo, en campera, en todos. Así que no les puede faltar un buzo de estos Teddy, que están súper en tendencia en este invierno. Último, terminando en ropa. No, las últimas dos cosas. La primera son unas botas clásicas blancas, negras. Yo soy muy fan de las botas, me encanta para usarlas para todos los días. Además que yo necesito siempre un poquito de taco, porque no les conté mi problemita de estatura. Siempre las uso para ir a la facultad. Yo les recomiendo que tengan unas negras clásicas comunes para usarlas todos los días, que sean súper versátiles. A mí como me encantan realmente, yo tengo unas negras clásicas. Tengo las negras que tienen el taco brilloso y tengo las mismas en negra, pero color rosa a terciopelo. La verdad que son hermosas. Además de que tengo otras dos más negras, unas que son estilo country, o no sé cómo se llaman,
y las otras que son un poquitito más bajas. Yo las amo y ustedes lo saben que en todos los looks siempre tengo unas botas de esas porque la verdad es que me encantan. Además de que se pueden conseguir súper súper económicas y nada, están muy buenas. Pueden conseguirlas en todos los estilos, en todos los precios, en todas las calidades. Así que para mí son infaltables. Lo último, que esto va a depender seguramente de cada persona, pero yo, a mí no puede faltar en mi placar un tapado negro. De esos que son súper súper formales, la verdad es que me encanta cómo quedan con todo, hasta con un look sporty abajo. Me encantan, yo lo tengo en negro, en gris y en beige. Me encantan, la verdad es que me encantan. Mientras más larguitos son, mejor, y me encanta cómo quedan esa onda bien formal. La verdad es que me encanta, además de que son súper súper calientes. Y adentro, o sea, abajo te puedes poner un montón de pullovers, de buzo, que queda genial. Mis infaltables del invierno. Lo último que les quiero decir es que utilicen gorras, gorritos, las boinas que se usan ahora. Yo tengo por acá esta gorrita. Quedan feas a mí las gorras, pero estas gorras quedan bárbaras y te tapan del frío. La verdad es que yo no soy usarlas mucho, pero si ustedes tienen frío, aprovechen que están súper 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 en tendencia para usar sus gorritos. Espero que les haya gustado muchísimo el video. No olviden de irse sin suscribirse al botón que está acá abajo y sin formar parte de esta comunidad hermosísima de Agostiners. Acuérdate que puedes comentar acá abajo para salir en Instagram y nos vemos en el próximo video. ¡Muah!